Esto es donde se cae el show. El caso de Rochy RD no será algo que se va a quedar de un día para otro. Es un proceso judicial en el cual de cuando en vez usted va a ver alguna novedad debido a la naturaleza de los procesos judiciales. No es un asunto lineal. Ahora bien, como sabrán ustedes, aquí hay una acusación de un mal manejo en cuanto a intimidad, en fin, involucra menores de edad en sentido general, aunque la denuncia o demanda venga de una en particular. Ahora, yo quiero, ya que he visto incluso a figuras públicas hablar a favor de la concientización en torno al tema de no mezclar a niñas, a menores de edad, en temas que tengan que ver ya con cosas propiamente de la vida adulta a partir de los 18 años. Aquí hay un punto, una pregunta que voy a responder y nos puede ayudar en este tema. ¿Dónde comienza ese cortejo que luego sirve de consternación moral y social y que hace que tengan que intervenir las autoridades? Repito la pregunta porque la voy a responder. ¿Dónde comienza ese cortejo? Señores, ese cortejo, esa interacción inicial que le sirve a exponentes urbanos, no estoy hablando en el caso particular de Rochy RD, porque soy proclive siempre a que se lleve el juicio, el tema judicial, y que se determine y se compruebe lo que en verdad pasó, a pesar de que de cara a lo que uno ve, uno entienda que se la lleva el vuelo, pero no. ¿Dónde comienza ese cortejo, señores, que usan muchos artistas urbanos? Bueno, ese cortejo comienza en los famosos videoclips. Es ahí donde se reclutan a estas niñas. En ese proceso de filmación de un videoclip, en donde se comienza a llenarle la cabeza a las niñas de fantasías, ¿no? Y esas fantasías son el lubricante que allanan el camino para lo otro, para lo que usted ya sabe. Son los videoclips, señores. Ahí comienza esa desgracia, ahí comienza esa tragedia social. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, y a mí no me gusta usar esta palabra que voy a usar ahora, lo primero que tenemos que hacer es regular la actividad de la filmación de los videoclips. Y no me gusta usar la palabra regular porque le da una intervención directa al Estado, la cual no siempre es favorable, no siempre es necesaria, pero tenemos que regular los benditos videoclips, porque créanme, ese es el germen de todo. Es por ahí como los artistas urbanos le llenan la cabeza a las niñas de utopías. Y haciendo, digamos, no defensa, pero siendo justos con Rochy RD, hay que decir que eso de lo que se le acusa no sería él el único en caso de que se demuestre culpable. Oigan lo que estoy diciendo. Eso de lo que se le acusa no sería él el único en caso de que se compruebe que él es culpable. No lo sería. No es verdad que en ese temita, que en esa vuelta, como se dice en buen dominicano, el único que está figurando sea él. Eso solamente una persona que no viva en este país y que no conozca eso se lo puede creer. Ahora, los videoclips, y yo les invito a ustedes a que vean videos, clips de artistas urbanos, y se van a encontrar con menores por doquier. Y esos videos se dan, son necesarios de cara a la intimidad, a la vida privada de esos muchachos, porque esa es la forma más fácil y rápida de ellos juntar 10 menores y de ahí rifarse 2 o 3, 4, 5, en fin, los videoclips. Yo no sé
cómo se haría esa regulación, si hay que ir, y aquí estoy hablando ya por hablar, si hay que ir a la DGI, la Dirección General de Cine, no sacar un permiso de filmación y llevar las cédulas de todas las personas que participan en el videoclip, y luego que vaya una persona, como hacen con las películas, que van supervisores de la Dirección General de Cine, y usted se preguntará, ¿por qué van inspectores de la Dirección General de Cine? Bueno, pues les cuento que en las películas, de cara al tema fiscal, usted pide un presupuesto de 40 millones para rodar con equipos, por ejemplo, cámaras Arri, que son de las más caras del mercado. Bueno, ahí se justifica el presupuesto. Pero usted no puede pedir un presupuesto de 50, 60 millones de pesos para que cuando vaya el inspector de la Dirección General de Cine, cuando vaya esa persona, se encuentre con que usted está grabando con cámaras Blackmagic de $2,000. Así no. Ahí se comprueba que usted trató de engañar al fisco, porque evidentemente esas cámaras Blackmagic le costaron mucho menos que usted alquilar una Arri o una Red, por decir quizás las dos marcas más usadas en el cine. Asimismo, quizás se pueda instaurar la figura de un supervisor que vaya a la filmación de los videoclips. Pero algo hay que hacer con esos benditos videoclips, porque es ahí donde comienza esa desgracia de la cual tanto nos indignamos. Porque, dígame usted, en una discoteca se supone, en teoría, que le piden cédula a esas muchachas antes de dejarlas entrar. En todo caso, en las discotecas ese es el mecanismo: pedirle una identificación, en este caso una cédula que avale que son mayores de edad. Pero créanme, yo como productor audiovisual y que me conozco la idiosincrasia de todo esto, ahí es donde comienza el tema, con los benditos videoclips. Esto es donde se cae el show, amén de Impolíticamente Correcto y el otro canal de Nodi Santos. Acá tratamos de darle un sentido estrictamente serio a esos temas que a simple vista, vestidos por la etiqueta de farándula, aparentemente no lo son. Pero créanme que no es así. Dame tu opinión sobre este comentario, dale like a este video y compártelo, pero sobre todo tu opinión en la barra para esos fines justo debajo de este video. Vamos a hacer crecer esta comunidad de Dónde Se Cae el Show. Quiero tu opinión, la vamos a leer. Comparte estos contenidos, puedes darle like o dislike, no importa. El hecho es que interactúes con nosotros, siempre guiados por el espíritu de la libertad de opinión. Así que espero sus comentarios. ¿Son o no los videoclips la fuente en donde comienza, digamos, la inducción de las menores de edad para que terminen, lamentablemente, en los brazos de muchos artistas urbanos? Hay un componente ahí psicológico que no necesariamente tiene que ver con el machismo, sino con la reafirmación de cara a sus colegas. Así como fulano tiene la cadena más cara, hasta hace unos años a eso se le llamaba blin blines, ya no se usa ese término. Tengo la cadena más cara, tengo el carro más caro y me di tantas menores esta semana. Eso es parte de ese código. Ojo con eso, señores. Gracias por su atención. We'll be right back.